A la bim bomba, ya está manera de ser programada, ra ra ra. Es que me he emocionado porque acaban de llegarnos ahora mismo, bueno, nos llegaron el jueves, vosotros lo estáis viendo hoy sábado. Fernando, por cierto, te mandamos un saludo para Canarias, que te habíamos dicho que íbamos a subir el Quantum, el Maverick, pero no he podido evitarlo, porque tiene también un Maverick Quantum que nos ha encargado Fernando, y le hemos hecho un upgradeado a los RC Pro Granada, y además os enseñamos cómo hacerle ese upgradeo puntero total, y entonces pues hay un vídeo muy guapo, y lo vais a ver ya este miércoles ya lo subimos sí o sí. Pero es que estamos entrando novedades, estamos en estas fechas de novedades extremas, y es el momento de que os hagáis con uno de estos carracos y no os dejéis pasar la oportunidad, porque los coches están infárticos, están que hacen gente. Yo solamente he mirado una cosa, porque me pensaba que los de abajo, los dos grises, que se habían confundido, porque pensaba que uno era verde, no sé por qué, cuando tenía yo en la mente que parecía verde, y no, es que uno lleva unos detalles en rojo y el otro es más Toretto, muy más Dominic Toretto, más en ese gris, y la verdad es que esto promete, ¿eh? 4S tamaño, es 1.10, pero ya os digo que parece un 1.8, pero si le podemos llamar algo, yo si le ponemos algún nombre, le diría el pequeño Infracción, el Infracción que quería llegar a Infracción, pero se quedó a medio camino, pero ¿sabéis lo que pasa? Que coches de pista, que sean así tipo camioneta, de alta velocidad, espectacular y tal, aparte del Infracción y el Feloni, no tenemos otra cosa, pero la cartera se te pone madura, le salen dos ronchas a la cartera que madre mía. Así que aquí tenemos la opción económica en un coche que están dando bastante bien que hablar. Estos Maverick, ya sabéis que tenemos a HPI detrás, está HPI detrás de todo esto, dando muchísima, muchísima manteca. Y además, pues no os digo más, que os empiezo a dar vuelta y vuelta y vuelta. Ya habéis visto en la presentación un poco los componentes que esto lleva y toda la historia, y musiquilla guapa, por supuesto, que ya habéis visto. Y ahora vamos a examinarlo esto desde el punto de vista RC Pro Granadero, y ahora pues ni palabra más que hablar, vamos a hacer el sacado de caja.
Stop, anuncio, anuncio RC programada, la publicidad de tu tienda de confianza. Ya, con banda sonora y todo. Venga. Reentrada, ya tenemos de nuevo disponible de Hobby Wii, los Fusión, los 1200 KV. Yo os recomiendo que si tu crawler va a pesar al final menos de 3 kilos, en 1800 KV. Pero si va a pesar más de 3 kilos, tírate a por el 1200 KV. Entre, bueno, he sido demasiado estricto. Entre 3 kilos y medio y tal, máximo 1800. Si ya nos vamos de los 3 kilos y medio, meterle el 1200 porque lo vaya a notar, menor consumo, va a tener más para abajo y tampoco la velocidad se le va a notar muy poquito y merece la pena. Así que 1200 KV, por ejemplo, en los Yucatanes os va muy bien el 1200 KV porque es un crawler grande. En los TRX6 el 1200 KV también va muy bien. Pero luego para el tema de TRX4 y demás, si no le vaya a echar ahí dos ladrillos encima, también os va bien el 1800. Pero si no, los 1200 son chapó total. Así que ya sabéis, ya los tenemos disponibles de nuevo en RC Programada, el 1200 KV. Si están agotados a los momentos que estás viendo el vídeo y este pedazo de anunciaco gordo de RC Programada, pues bueno, díndolo que te diremos cuánto tardarán en llegar. Pues venga, seguimos con el vídeo. Ah, como Dios manda, vamos a ponerlos aquí todos explayados en todos los colores, que también veamos los colores, que es algo también interesante. Y ahora empezamos con uno de ellos a sacarle viruta. Bueno, mirad qué guapada, que os voy a enseñar el sacado de caja, que lo veáis. Le acabo de quitar los clics solamente, porque hay que cortarle la testa. Y ya os digo que así, por la electrónica que le estoy viendo y el chasis, os digo que este es el plus. Este es como el Maburuk. Tiene un nombre ahí del salvaje de este. ¡Ey, Maburuk! Vámonos cabalgando hasta el horizonte. ¡Maburuk! Bueno, pues ya está. Pues aparte del rollo del Maburuk, los Maverick. Pues como el Maverick, pero el Quantum, el Plus, ¿vale? Pues yo digo que comparte chasis, la corona, motor, electrónica, brazos, las suspensiones no. Estas suspensiones son más gordas, los neumáticos son distintos y la carrocería, pero todo lo demás igual. Y luego la emisora, pues por supuesto, la emisora de hocico largo, que aquí la tenemos. Y luego dentro del manual, pues el supercharger, el turbo, para que le cambiemos la tapita y tal. Esto es a lo Feloni, ¿eh? A lo Feloni lleva también estos accesorios, que si el intercooler, la tapa y charger auténtico, o sea, personalización. Va destinado al mercado tuning. Venga, ahora una vez de que ya si habéis visto lo que trae, pues vamos a sacarlo. Pues aquí los tenéis. Los colores, la verdad que están muy guapos. El diseño está bastante, bastante gracioso. Además con accesorios, que si las barritas estas que tenemos aquí. Luego además tenemos los retrovisores. Los retrovisores también es una chuladilla. Y luego el kit, que si os dais cuenta, vienen con dos sistemas, incluso con los agujeros estos, vienen ya abiertos. Estos son agujeros, trae una pegatina, pero los agujeros ya están hechos. ¿Para qué? Para que podáis ponerle estos también. Estos son el que viene solo en un color, en este gris, que está Dominic Toretto auténtico, ¿eh? Este viene con las dos turbochargas esto aquí y la tapa gordoncha, y fijaos que también viene ya puesto con el intercooler. Y los demás, pues viene preinstalado, que viene con los agujeros hechos en la carrocería, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Están los agujeros hechos. Todos los agujeros los trae hechos, y además los trae los del intercooler también hechos, para los tornillos y todo, vienen hechos, ¿vale? Pero viene con una pegatinilla puesta. Entonces le podéis poner o una cosa u otra. Y el otro, y el Dominic, ya que le vamos a decir, el Dominic además viene con los accesorios, el otro, si le queréis poner en el, aquí de motor, lo gordo y luego los turbos, pues también podéis, eso sin lugar a dudas. Bueno, así estéticamente es que voy a ver el Dominic, es que yo no sé por qué, pero bueno, esperad, que voy a enseñar los colores, que el Dominic, ahora lo veremos, que es que se me está metiendo por los ojos, ahora lo veremos. Pero bueno, fijaos este, a veces quizás de estar uno viendo siempre colores tan llamativos, pues a lo mejor me gustan más los más sabridos, a veces, por el diseño así cuadrada del coche musculoso, auténticamente a los Muscle Car americano, pues me transmite, y está muy guapo. Este también con los colores rojos, está muy chulo. El fondo de este es el mismo que el Dominic, el mismo fondo, pero luego pues lleva todos los rojos son las letras MVK, ¿vale? Maverick, son los símbolos de Maverick, y está pues guapísimo. Quantum R Flux, no es el Quantum Plux, el Quantum Plux. Que me lío, dejadme que me lío, que no vea. Bueno, vamos a ver la aparte del color, y que este viene con los otros accesorios, que en la caja trae los que traen los otros. Pues fijaos el deflector que le han montado delante.
El deflector, yo creo que consigue dos cositas, porque la velocidad, ahora lo voy a mirar a ver qué velocidad tiene, pero eso hay que verlo porque tiene pinta de ser una cosa escandalosa. De hecho, voy a leérselo a ver si lo pone en algún sitio en la caja, porque normalmente estas cosillas vienen en la caja. Estas cosillas vienen en la caja, 4x4, 4x4, repintado, flu. Dice que es un 1.8, aquí pone que es escala 1.8, y luego dice que lleva 120 amperios, el motor es un 2250 kV, y 120 amperios, así que yo creo que esto, al menos los 100 kilómetros por hora, los tiene que hacer. No me hagáis caso del todo, si para cuando suba el vídeo lo sé, pues lo estaréis leyendo en la descripción, ¿vale? Pero ahora mismo que lo acabo de abrir, no me lo concreta en ningún sitio, pero ya lo intentaré buscar y que seguramente lo estáis leyendo ya y ya os haya puesto yo la velocidad aquí en la descripción. Bueno, pues seguimos, vamos a quitarle la carrocería, este lo tenemos preparado para esa aventura y vamos a verlo por dentro. Como os comentaba y estabais viéndolo antes dentro de la caja, el chasis es el mismo que el del Plus. El chasis no ha cambiado. Yo os digo que es compatible con el otro. Por ejemplo, lo mismo. El morro, ¿no? El morro lleva diferente. Lleva esta esponja. Que de poco le sirve que tenga la esponja aquí porque tiene el deflector y el deflector va a pegar antes. Pero bueno, se le han montado la esponja ahí con toda la picardía del mundo. Pues este deflector se lo podéis quitar. Pero bueno, si tiene una función ahí, efecto suelo. Los brazos no los comparte, por supuesto. No los comparte con el Quantum Plus. Ni el deflector trasero tampoco, el deflector trasero tampoco, es también exclusivo de ellos, pero por lo demás yo digo que es muy similar, no tengo aquí ninguno para que lo veamos al lado. El tema de los amortiguadores, Bitbor, bastante duro, ¿eh? La suspensión es más dura que un TT, puesto que el coche es para asfalto y como tal, pues lleva esa configuración. Diferencial central, lleva diferencial central, no va libre, sino que lleva diferencial, o sea que el coche nos va a diferenciar entre adelante y atrás. Servo con piñonería metálica, los kilos que tiene, y ya os digo, y aguanta hasta 4S. Los acabados del coche, pues los de un Maverick Quantum Plus, ¿vale? los mismos, pero en este R, pero la calidad de los plásticos, de los metales y todo, pues es la misma que podéis encontrar en otros coches que están dando muy buen resultado. Quizás de lo que sean un poquito más endebles estos coches, los todoterrenos, los TT, sea pues el tema de transmisiones, quizás, que alguna transmisión ha roto un poco, alguna corona central, los brazos en los golpes. Pero este, entre que tiene las ruedas lisas, son de menor diámetro y que los brazos son más cortitos y tal, yo digo que es muchísimo más resistente. Y es un coche de pista de tamaño, pues la verdad que sí, que es un 1.8, porque es más grande que un 1.10. Yo os diría, ahora vamos a sacar las medidas, yo os diría que no es un 1.8 ni un 1.10, yo diría que es un 1.9. Ya está, ahí para que se quede la cosa entre Pinto y Valdemoro. Pero 1.8, yo digo que no. Las ruedas son, por ejemplo, de Sagono 17, pero fijaos, una rueda de asfalto, por ejemplo, la que lleva el Infracio, fijaos la diferencia de tamaño, que es más grande. Bueno, fijaos, con la Luis esta de un 1.8, es un pelín, no mucho más, pero es un pelitín más grande que eso, ya os digo, le puede hacer que, por supuesto, tenga algo más de velocidad, va a tener algo más de velocidad, y además, pues yo creo que le va a quedar más guapa la carrocería, ¿no? Porque a mayor llanta, ya sabéis, los que estamos en el cotarro, como nos gusta una ruedita grande, una llanta grande, más guapa. Fijaos que le quedan bien, ¿eh? Este neumático a este coche le queda de espectáculo, pero Willy Naked. ¿Cómo se queda esta? Mucho más guapa. Que no le cabe aquí ni un billete de 5 euros le trae. Posiblemente necesite un poco de recortada, pero es que ya la estoy viendo. Es que lo quiero con esta rueda. No lo quiero con la otra. Ahora después se las tendremos que probar. Ya no sé, ya no voy a decir que la tendremos que probar, sino que ya os digo que en el vídeo de presentación lo habéis visto con esta rueda. Lo habéis visto con esta rueda porque ahora se la voy a poner. Y en el vídeo con la musiquilla, esto es que me lo voy pensando sobre la marcha. Y entonces ahora me acabo de dar cuenta que con estas ruedas va a estar
que revienta de guapo, pero no las trae de serie, ¿eh? Que te las voy a poner yo para que lo veáis en su pleno esplendor. Además, se lo voy a poner al Torito, se lo voy a poner al Torito. Es que el Torito me tiene loco, es que me está mirando ahí. ¿Por qué me habrá gustado el Torito? Ya está, lo siento, mira que no tiene los colores de guerra ni nada. Pero es que ya me lo estoy imaginando aquí, aquí me lo estoy imaginando al Torito aquí, con algún literalmente puesto Torito, Torito en naranja, a lo recibo granada, Torito, o si no en plata un Torito y un Too Fast Too Furious por aquí escrito. Ay, ya está, tenemos que hacer la edición. Voy a encargarlo ahora mismo esos vinilos, porque esos vinilos quiero verlos yo puestos en este su fundilla de Regepro Granada. Ya está, no sigáis que me emociono. Bueno, vamos a ver con lo de la medida de la rueda, porque ya que estoy aquí, las rines, vamos a ver las rines. Mira, esta tiene 9,2 y la del 1,8 tiene pues 9,8. Vale. Esa mijilla más, o 6 milímetros más, hace que sea 3 milímetros más grande por cada sitio. Pues esos 3 milimetrillos hace que quede más carsona, que sea más guapetona. Y además, pues que sepáis que le podéis meter neumático de 1.8 sin complicaros la vida. Porque como les hago unos 17, pues gloria bendita. Bien, eso por un lado. Y por otra, pues ya sé lo que os queda. Queréis verlo rabiar, queréis que le meta una 4S y que le pegue aquí un gatillazo y que se os salte los cuatro empastes y que os chille la muela del juicio, si lo llamar dentista ya, porque eso se os va a meter pinchío detrás de la oreja y ¡ay, madre mía! Y eso es, o la muela del juicio, o que te tienes que tirar como un loco por la cartera y hacerla aquí pedazo, no se prueba nada, y quedarte con una de estas máquinas, porque es que están, que se meten por los ojos. Pero bueno, ya está. Vamos a meterle a esto cardoma. Bueno, señores, ya lo tengo aquí preparado. Ahora veréis el cervo, ahora lo ponemos encima de la mesa, que veréis que bien va este cervo. Tiene que tener quilillo. Y a 4S, a cima 6.000. ¡Stop! Anuncio RC Pro Granada. Publicidad de RC Pro Granada. Bueno, os queremos mostrar que ya tenemos ProLine, ¿vale? En RC Pro Granada ya podemos conseguir ProLine, ya que Horizon Hobby se ha quedado con ProLine para distribuirlo en Europa. Y nosotros, como sabéis, que somos Horizon, somos el horizonte. Ya sabéis, los llaneros solitarios, lo que les gusta cabalgar hacia el horizonte, pues hacia el horizonte Hobby. No el del Hobby, que era un tío chiquitillo con las patillas llenas de pelo. No, Horizon Hobby, el hobby del RC. Bueno, pues ya sabéis que ProLine tiene, para el tema de crawler y demás coches, pues tiene la esponja, por ejemplo, está de doble compuesto, los neumáticos que son gloria, los trenchers estos predatos, súper blandos, súper tacto, súper guay, el tema de carrocería, e infinidad de accesorios. Cositas que necesitáis de ProLine, consultármelo, están empezando a traer cositas, aún falta mucho género porque llegue, pero bueno, ya están empezando a llegar las salpicaduras de algunas cosillas, así que ya sabéis, ProLine, RC Pro Granada, aquí, ahora, no sigo, que me canso, lo siento. Esto correrá. ¿Habéis visto los de Forjado a Fuego? Que decía, esta espada matará. Pues bueno, este Maverick Quantum R matará también. Esto corre como un cohete. Esta 4S va de infarto. Que a 3S también irá bien, pero que a 4 se te caen dos mocos como dos gorriones muertos. Esto es flipante. Esto tiene ganas de dar guerra. Curva perfectamente, sin problema, sin problema ninguno. Incluso echándole aquí peso, cervo más que sobrado, ¿vale? Y corral de asfalto, cervo rapidico, muy, muy bien. Coche, ¿qué queréis que os diga? Espectáculo fundamental. Muy, muy guapo. Y ahora ya lo apagamos, desenchufamos. Y ya os quería decir, los que estáis aquí, los que estáis viendo ya el vídeo hasta este nivel, los que habéis llegado a este nivel, soy de RC Pro Granada, formáis parte del equipo, estáis dentro de las aulas, de los pájaros que nos gusta el RC de verdad. Y no puedo evitarlo, que en el último vídeo que hemos subido, el de comprar RC con garantía, es que me han encantado los comentarios que habéis hecho. Me han encantado los comentarios que habéis hecho. Si tenéis oportunidad, claro, los que estáis a lo mejor a esta altura del vídeo, vosotros mismos sois los que habéis comentado. Entonces, ¿para qué lo vais a ver otra vez? Pero espectaculares los comentarios, de verdad, me han puesto las pilas. No me pensaba yo que este vídeo iba a ser, que os iba a gustar tanto. Yo, de hecho, habéis visto que no tiene anuncio, este de comprar RC con garantía. Que por cierto,
Que por cierto, este vídeo en el que estáis, este vídeo en el que estáis, como habéis visto, tiene anuncios, pero anuncios míos de RC Programa, nada de anuncios del personal por ahí de YouTube que ponga esos anuncios. Vamos a probar ahora a que no haya anuncios de YouTube en el canal y que los anuncios sean de RC Pro Granada, ¿vale? Que sean de las cositas que tenemos por aquí para que las veáis. Y luego, pues como estaba diciendo, agradecerle pues a Titia, a Chimo, a RHRC Ala, a Ari es de la familia también, Chimo por supuesto, Titia, RHRC Ala, es desde Tenerife, dice que nos sigue con cariño, pues igualmente, Juan Ramón González, también un espectáculo, gracias, Rider on Wheels, también muchas gracias, Búho, Federico Gastón Lara, que está desde Argentina, aunque no es cliente nuestro, pero a veces nos hablamos por Instagram y demás. Fede, eres un máquina, tío. Tiene un Ruler que lo tiene de espectáculo, ¿eh? Lo tiene de espectáculo. Pegarle un vistazo a Ruler. Voy a poner en la descripción su Instagram, si él me lo permite, voy a poner su Instagram para que entréis por ahí por su Instagram y veáis el Ruler que tiene, que está espectacular. Y por cierto, tiene un Sirocco en azul Quantum R-Flow. Guapísimo el Sirocco. Adán, gracias. Versus de Tyler, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Espacio Natural Servicio, tío Gerard, eres un grande, gracias por tu comentario. Francisco Javier Forti, Tocayo, muchas gracias por el comentario. Vigario comentario. Vamos a ponerle Vigario comentario, super comentario, muchísimas gracias. Aquí al final nos ponía el postdata. ¡Ea! Ya te regalé el oído suficiente. Jeje, cuídate, que tengáis una buena entrada de año. Abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Vigario, de verdad, siempre un grande. He tenido el placer y el honor de poder hablar con él, aunque sea por WhatsApp, y como con muchos de vosotros, por supuesto. Elmu, el hombre de Forjado a Fuego, Made in Spain, el hombre corte, el hombre espada, que me hizo la navajilla RG programada. Muchas gracias, Elmu. Dirección, aquí tenemos a Juan, muchísimas gracias. Estamos haciendo una carrocería de Porsche 911 Martini, guapísima, pero tiene muchísima faena, y no ha pillado en esta fecha tan complicada, que bueno, que se la haremos, pero que va para largo, Juan. MDP, muchas gracias por este vídeo. Raúl Carretero, muchas gracias por tu comentario. Cristo, nuestro Cristo del alma, que le hemos hecho algunas cosillas también. Cristo grande, un abrazo fuerte. Isasisi do Brasil, desde Brasil. Voy a intentar hablar un poco en brasileño. Boa noite. Muchas gracias, ya está, tío, pero es brasileño. espérate, ¿cómo? Obrigado. Un abrazo, máquina, gracias por tu comentario. Oreo Marina, también nos dice maestro. Francisco José, muchas gracias. Paquito Puyol, gracias. José Alejo, Nicolás Rodríguez, Nico, que le preparemos esa impulse y la carrocería del 205 T16. Gloria, Ángel Sainz, que ya tiene cacharro de aquí de RC Pro Granada. Bueno, tiene el Carson el 110 Nitro y ahora está lampando por un eléctrico. Pues ya sabes, Ángel, tírate al trato. Ángel de Toro Ferguera, muchas gracias también por tu comentario. Ale Rincón, Cristian, J. Amazing, Oreo Marina, creo que pone profesional increíble, pero profecía increíble también me vale. La profecía es que RC Pro Granada algún día será grande, RC Pro Granada algún día será la referencia. Dios te escuche, que se cumpla esa profecía increíble. Sergio Gómez Medialdea, gracias, Sergio. Y Picture RC, esto solamente, como ya estáis viendo, hace poquito, lleva 19 horas subido el vídeo. Mucha aceptación, me ha molado mucho como lo estáis haciendo. La verdad que me ha gustado bastante. Ya tenemos 1870 visualizaciones en este vídeo en 20 horas, o sea, maravilloso. Os agradezco de verdad todos los comentarios, el ánimo que nos estáis dando y el apoyo que estáis mostrando al canal, a la tienda, y bueno, y sobre todo pues que estáis ayudando a un autónomo a funcionar y a hacer todo lo que pueda, buscándonos la vida, garrucheando. Me cacho en la mano, los autónomos somos indestructibles. Un abrazo a todos los autónomos, además radiocontroleros que les mola el RC, sois los más grandes, pero a distancia. Ojalá los autónomos pudieran ir con banda a distancia. Son autónomos, van solos, funcionan sin pilas, ni sin batería, ni nada. Yo no sé de dónde sacan la energía. Yo me gusta un poquillo entre pila y pila, un bocadillo de lomo. Y así se me pone la cosa de otra manera. La hoja de lechuga y todo eso para los canarios. Se la meten en los barrotes de las aulas y que se afilen el pico con ella. Pero aquí una lonchilla de ese de pezuña sucia es lo que le mola al de RC Pro Granada. Familia, ha sido un placer mostraros
más claro, estos Maverick son nuevo producto, nuevo coche. Creo que va a funcionar muy bien en el mercado. En el mercado, porque este hueco estaba vacío de un coche así, escala 1-10, de precio económico, contenido, coche rápido que se apaña con una batería solamente, o 3S o 4S, y de seguro va a ser una triunfada mortal y una triunfada total. Así que, lo dicho, soy Javi, estamos en RC Programada y hasta el siguiente vídeo.